siempre busco esforzarme fuertemente para llevar a casa más de lo suficiente. Aquella mañana era muy fría, por lo que vender un poco de carbón quizá nos ayudaría. Afortunadamente terminé, aunque estaba por anochecer. Un señor me advirtió que peligro podría correr si subir la montaña pensaba hacer. No tuve más opción que pasar la noche con él, y al amanecer tomé mis cosas y me puse a caminar rumbo a mi hogar. Antes de llegar, un olor a sangre me hace correr a mirar, solo para poder presenciar una terrible escena. Nezuko apenas puede respirar. Mientras pienso, la tengo que salvar. Me intenta atacar, pues de ahora en adelante un demonio ya será. Concentración total, nada me podrá parar. A Nezuko voy a cambiar, a mi familia voy a vengar, y con Kibuchi Musan pienso acabar. Concentración total, nada me podrá parar. A Nezuko voy a cambiar, a mi familia voy a vengar, y con Kibuchi Musan pienso acabar. No hay vuelta atrás, tendré que entrenar y mejorar para así poder luchar. Espero poder encontrar la manera para que ella vuelva a ser quien era. El dolor me espera, mi batalla contra los demonios cada vez está más cerca, pues pronto está la selección final. Nos convertimos pocos en cazademonios, en espera de cualquier misión. Por fortuna Nezuko despertó, aunque duerme mucho para recuperarse. Solo durmiendo olvida su hambre, los demonios son el enemigo. Gracias a esas palabras Nezuko puede pelear conmigo. A lo largo de este camino he conocido a Zenitsu e Inosuke. Hemos podido acabar con una de las 12 lunas. Hay que entrenar para enfrentar de ahora en adelante al mal. Concentración total, nada me podrá parar. A Nezuko voy a cambiar, a mi familia voy a vengar, y con Kibuchi Musan pienso acabar. Concentración total, nada me podrá parar. A Nezuko voy a cambiar, a mi familia voy a vengar, y con Kibuchi Musan pienso acabar.